Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos siguen a un lado y al otro del Atlántico. Soy Pedro Mejías de Actúa Familia para Agencia Católica de Noticias, toda la Iberosfera. Hoy es un día que nos vestimos de largo para recibir a dos grandes mujeres que van a hablar sobre feminismo. Y lo vamos a hacer en el primer encuentro, el feminismo cara a cara. Es un nuevo formato donde dos con ideas contrapuestas, dos relevantes representantes de la corriente de pensamiento de que se vaya a debatir, van a, pues eso, a confrontar sus ideas y sus posiciones. En este caso tenemos a Carla Toscano y a Lidia Falcó, que ahora serán presentadas por nuestro moderador, que es un lujo también tenerlo aquí, Gabriel, amigo y un buen profesional de los medios de comunicación. Saludo también a Mariana Fernández César desde México. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches. Hola a todos, un saludo desde Córdoba, Veracruz, México específicamente. Y a todos los que nos están viendo a través del en vivo de la Agencia Católica de Noticias, un abrazo, compartan, ya saben, siempre compartan en sus redes para que la verdad llegue siempre a la luz, todos tengan un punto de vista. Bienvenidas nuestras dos contrincantes en esta ocasión, muy buenas personas y muy trabajadoras, cada una de ellas en su ámbito, que ya nos las presentará nuestro moderador. Bienvenido, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias, por supuesto. Hola, Gabriel. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Mariana. Es un honor, de verdad, tener a estas primeras figuras. Y bueno, vamos a entrar directamente a presentarlas porque tenemos muchísimas ganas de escucharlas. Dime, escucha, Gabriel, Mariana. Sí. No te presentamos a ti. A eso iba. Quiero decirles que Gabriel Araujo, nuestro moderador esta vez, es perito forense, informático y periodista, experto en ciberseguridad, en multimedia, marketing digital y comunicación profesional, en un máster en investigación digital forense a nivel europeo, y participa en la radio y tertulias diversas. Es representante y portavoz de Actúa Familia en Madrid y también un experto en moderar. Entonces, nos va a hacer el favor. Por favor, Gabriel, ahora sí. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias, Marinita. Nos salimos de pantalla nosotros. Gracias, y gracias. Te dejamos a ti con estas dos grandes. Luego seguimos. Representantes. Estupendo. Que nos hablan de feminismo. Luego nos vemos. Chao. Bueno, se nota que tengo muchas ganas de escuchar a nuestras participantes. De verdad que es un honor tenerlas aquí. Tenemos, por supuesto, a Carla Toscano, que es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es especialista en ayuda humanitaria y tiene un máster en lingüística aplicada a la enseñanza del español. Ha trabajado como voluntaria con mujeres maltratadas y con niños que han vivido el maltrato doméstico. Es diputada nacional de Vox por Madrid y portavoz de su formación en la Comisión de Violencia de Género del Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias, Carla. Bienvenida. También tenemos, por supuesto, a Lidia Falcón, que es licenciada en Derecho, Arte Dramático y Periodismo, y doctora en Filosofía. Es fundadora de la revista Vindicación Feminista y de la revista feminista Poder y Libertad, que actualmente dirige. Fundadora y presidenta del Partido Feminista de España, de la Confederación de Organizaciones Feministas y de los Tribunales de Crímenes contra la Mujer. Su larga militancia en el feminismo le han convertido en la lideresa más internacionalmente conocida del feminismo español. Ha publicado 42 libros, entre ellos obras fundamentales del feminismo, como Mujer y Sociedad, Cartas a una Diota Española, La Razón Feminista, Violencia contra la Mujer, Mujer y Poder Político, Los Nuevos Mitos del Feminismo y Los Nuevos Machismos, que han sido traducidos a varios idiomas. Muchas gracias, Lidia, por estar. Sobre todo agradecerte que este no es un medio, no es un medio neutral, pero por supuesto nosotros vamos a poner toda nuestra parte para que este debate se realice de manera equitativa, equidistante por nuestra parte. Y bueno, hemos trazado unas pequeñas reglas que han sido aceptadas
por las dos participantes, esto dirigiéndome ya a la audiencia, en lo cual con los turnos van a estar cronometrados, más o menos, no vamos a cortar en el medio de la frase a nadie, pero por lo menos para más o menos tener un orden y un control, ¿verdad? También asimismo, mientras esté participando una, la otra va a estar con el micro muteado y luego de cuatro intervenciones se va a hacer un debate libre en el cual las dos van a tener el micro abierto y van a hablar libremente. También es cierto que en este debate no tenemos ningún tema predeterminado, con lo cual no sabemos los derroteros por los que nos llevará. Por tanto, pedimos los 2 minutos iniciales a cada una de las participantes que nos ilustren o nos reseñen a ver de qué tema más o menos quieren hablar, para más o menos en los temas coincidentes poder por lo menos empezar el debate, y al mismo tiempo invitamos también a la audiencia para que vaya proponiendo a través de la página de Facebook. Nosotros vamos a estar con un ojo muy en los comentarios, por supuesto, para ver qué sugieran ahí los temas que cada una de las participantes va a ofrecernos. Vamos a empezar por el alfabético, por Carla, que como es la C, pues recuerda, Carla, que sencillamente que tienes 2 minutos para introducirte un poquito y bueno, y a ver en qué te parece tú que debería realizarse el debate. Gracias, es tu turno. Hola, muchísimas gracias por haberme invitado. Bueno, el debate que vaya por donde vosotros veáis. Yo, para empezar, quiero decir que es un honor y un placer compartir este debate con Lidia Falcón. Y me gustaría empezar diciendo que la postura sobre la mujer, porque no me gusta decir feminismo, que tiene el partido al que represento, es de una mujer que creo que eso marca toda la diferencia con el feminismo actual, que es reivindicar el papel de una mujer que no es víctima, de una mujer que no necesita que el Estado ni organismos internacionales le den privilegios para conseguir lo que quiera conseguir, porque creemos ya que la mujer goza de todos los derechos y que la mujer tiene talento suficiente como para conseguir todo, como digo, por ella misma. Entonces creo que esa es la gran diferencia con el feminismo. Luego sé que hay temas con Lidia en los que coincidimos, sé que hay otros en los que disentimos, pero yo creo que la diferencia esencial con el feminismo actual que tiene Vox es que no consideramos que este feminismo tenga cabida ya con el papel que tiene la mujer. Bueno, pues te quedan 50 segundos, pero agradezco muchísimo. Es que no estaba mirando el tiempo. Pero bueno, lo esencial es recalcar esa diferencia tan grande que hay, y creo que el problema del feminismo actual es que considera que como la mujer ha sido oprimida tradicionalmente por el patriarcado, que tengo que decir que detesto esa palabra, pues que todavía hay que compensar a la mujer. Y yo a veces pongo el ejemplo de que, bueno, que los cristianos también fuimos perseguidos, hemos sido perseguidos a lo largo de la historia en muchos momentos, y no reivindicamos ahora que se nos tenga que compensar. Entonces, ahora mismo la mujer en el mundo occidental, muy importante, en el mundo occidental, ¿tiene los mismos derechos que un hombre? Sí. Ya está, no hay más que decir. Correcto, gracias. Es su turno, Lidia. Activa el micro, por bueno, favor. Primero gracias. Quiero agradeceros vuestra invitación, ¿eh? Y también el gusto de conocer personalmente a Carla Toscano. Y yo querría que estuviera mejor informada, ¿verdad? Porque el feminismo tiene 220 años de recorrido. Por algo será. En el mundo entero, no es un invento español, no es que yo y unas cuantas amigas nos lo inventáramos hace un tiempo, ¿verdad? El feminismo es un movimiento social en defensa de los derechos de la mujer tan perseguidos, tan pisoteados durante toda la historia. Es además un proyecto político como el que yo represento, que es el Partido Feminista, donde exigimos tener la influencia política que no tenemos. Y en este momento, cuando Carla, con este optimismo, supongo que es juvenil, que por eso que le falta un cierto recorrido, dice que las mujeres no tenemos que ser compensadas. Bueno, no sé qué quiere decir compensadas, pero yo creo que tenemos que ser defendidas y protegidas por un Estado que tiene que ocuparse de todos sus ciudadanos. Cuando en España, solamente en España, se asesinan 100 o más de 100 mujeres cada año. Ayer en Toledo
otro, bueno, no quiero ya buscar calificativo porque es muy difícil, ha asesinado a su mujer, luego se ha suicidado y ha dejado 4 hijos huérfanos. En este momento contamos, de las últimas cifras que tenemos, porque antes ni siquiera se contaban, pero cerca de 500 huérfanos porque el padre ha asesinado a la madre. Me parece que decir que las mujeres no necesitan protección o no necesitan apoyo o no necesitan compensación es olvidar los grandes sufrimientos que estamos viviendo. Pero podemos hablar, porque supongo que saldrá en el diálogo, de la brecha salarial, las diferencias que hay y del papel que las mujeres como clase representamos, porque estamos infrarrepresentadas, a pesar de ser más de la mitad de la población, en todos los aspectos, en la política, en la economía, en la cultura, en la universidad, en los medios de comunicación. Entonces, claro, perfecto. Sí, queda perfectamente la introducción con respecto a lo que usted. Aún me quedan unos segundos, no seas tacaño. No, son 2 minutos. Estamos con el. Ahora tienes 4 minutos. Luego estamos ahí con el cronómetro al segundo. Así que bueno, ahora sí que empezamos los bloques ya. Y bueno, pues por supuesto, con lo que ha comentado Lidia, que yo creo que lo que está situando el debate es con respecto a las raíces propias del feminismo y un poco también poniendo en cuestión lo asegurado por Carla, pues a lo mejor pudiera ser un buen punto de partida. Adelante, Carla, es su turno. Tiene que activar el micro. Activando el micro. Sí, gracias. Perdón. De lo que ha dicho Lidia, a ver, yo en primer lugar querría protestar un poco por esa colectivización de las mujeres. Es que las mujeres somos, es que las mujeres hemos sufrido, es que las mujeres disfrutamos de, es que las mujeres no somos una unidad homogénea. Las mujeres, hay mujeres de izquierdas, mujeres de derechas, mujeres que quieren una cosa, mujeres que quieren otra. Entonces ya empezamos mal porque partimos en mi opinión, de un error de base que es esa colectivización de la mujer. Lo he dicho a veces que creo que lo que tienden estos movimientos, lo que tiende la izquierda, es acoger a un grupo de personas que no tiene nada en común, excepto una característica, que puede ser el movimiento LGTBI, el colectivo LGTBI, que tienen en común que les gustan personas del mismo sexo. Aquí, en este caso, pues es el sexo femenino. Y ya hay que hablar en nombre de las mujeres. Creo que el error de base es colectivizar. Aquí, dentro de todas las mujeres, como digo, hay de muchas ideologías, con muchas sensibilidades, y creo que es un error hablar en su nombre. Lidia ha comentado que las mujeres no tenemos ahora influencia política. Yo creo que, no lo sé, yo en el país que vivo y en el mundo occidental, las mujeres, claro que tenemos influencia política y podemos acceder a cualquier tipo de trabajo y a cualquier puesto político. Gracias por lo de joven, Lidia, te lo agradezco muchísimo. Tengo 44 años y con 44 años halaga que no te puedes imaginar que a una la llamen joven. Sé que no tengo el recorrido que tú, pero creo que aquí es cuestión de qué ideas tenemos y creo que ese apoyo que tú dices que necesita la mujer por ser mujer, yo creo que no es así. Yo creo que necesitan apoyo del Estado las personas vulnerables. Y las personas vulnerables son, a veces son mujeres, a veces son hombres, a veces son niños, a veces son ancianos, a veces son personas homosexuales. Creo que quien necesita ese amparo especial, esa protección, son, como digo, personas vulnerables. Creo que la mujer, por el hecho de ser mujer, no es vulnerable. Creo que precisamente ese feminismo que reivindica esa vulnerabilidad y esa necesidad de protección y esa necesidad de privilegios, ese feminismo es el que está infravalorando a la mujer. O sea, creo que la propia definición de feminismo actual, el actual, esta cuarta ola, creo que trata a la mujer como un ser necesitado, como un ser que por sí mismo no puede. Y creo que precisamente es este pensamiento que tiene en este caso el partido al que pertenezco, es este pensamiento, que no lo voy a llamar feminismo, es este feminidad o este sentimiento que tenemos o esta forma de pensar sobre la mujer, que reivindicamos que somos autosuficientes y que no necesitamos protección por el hecho de ser mujeres. Otra cosa es que se den las mujeres, en determinadas mujeres, que no en todas, una situación X que necesite protección. Y en este caso me pongo a mí de ejemplo,
yo no necesito una protección especial, ni un privilegio especial, ni una legislación especial porque yo sea mujer. Yo no lo necesito porque tengo la gran suerte que no estoy en una situación vulnerable ni sufro violencia. La que sufre violencia, que tenga esa protección. Pero ¿por qué no el hombre que sufre violencia tiene que tener esa misma protección o un menor? Creo el resumen es que este feminismo es el que infravalora y el que considera de menos a la mujer. Muchas gracias, Carla. Su turno, Lidia. Activa el micro, por favor. Gracias. Mira, Carla, me parece que te olvidas de lo fundamental, de que todas las mujeres nos reproducimos. Por lo tanto, formamos el colectivo que tenemos la misma función, en las mismas condiciones, aquí en China y en el Polo Norte y en el centro de África. Porque sin nosotras no hay especie humana. Creo que en esto estaremos de acuerdo, porque esto es una realidad absoluta. A partir de aquí, la mujer ha sido dedicada al cuidado de esas crías, porque es imprescindible, más después al cuidado de todos los demás miembros de la familia. Y a partir de aquí, la mujer ha sido preterida y está siendo preterida de todos los puestos de decisión. Por favor, Gabriel, yo he enviado un enlace para que pusieras en pantalla una fotografía, porque desde el móvil realmente se ve muy pequeñita. Un segundito, por favor. Vale, a ver, vamos a ver cómo compartimos la pantalla esta y que se vea grande. Un segundito. Muy bien, ahí se está viendo, Lidia. Ahí estamos compartiendo la pantalla. Un poquito que se les vea la cabeza. Ah, vale, vale. Bueno, esta foto, Carla, es de la cúpula de los partidos a los que pertenece la corriente del tuyo, ¿verdad? ¿Y quieres contar el número de hombres que hay y el de mujeres? Esto se repite, además, bueno, con alguna pequeña diferencia, pero se repite en casi todas las formaciones políticas. No he podido traer, porque tampoco el formato del programa lo permite, fotos de la cúpula universitaria, del Tribunal Supremo en nuestro país, de los tribunales de cuentas, etcétera, etcétera. O sea, que lo que tú digas de que las mujeres tienen posibilidad de acceder, eso es la letra de la ley. Claro, tú eres también abogada y la sabes. Pero una cosa es la teoría y otra la práctica. Y la práctica es que el 90% de los puestos de trabajo que se pide, los que se pide un descanso o se pide una jornada partida, lo piden las mujeres para cuidar a su familia. Que las diferencias salariales todavía están entre el 15 y el 30% para el mismo puesto de trabajo. Es decir, estoy repitiendo cosas que las sabemos desde que las francesas en 1789 se manifestaron en la puerta de la Asamblea pidiendo que se les pagara para poder sobrevivir, para poder vivir. Y llevamos 220 años pidiendo esto. Si a eso sumamos las cifras de la violencia, que tú dices, oh, solo las vulnerables, caramba, pues resulta que es el colectivo que tiene más vulnerables, porque son las que más matan. La ONU ha declarado, no, tú no sabes nada, perdona, tú no tienes cifras, tú no tienes el panorama general, no solamente de nuestro país, sino del mundo, porque la ONU ha declarado que la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo. Y ya que estamos hablando con nuestras hermanas mexicanas, recordemos que en México se asesinan 10 mujeres diariamente. Claro, en unas condiciones como esta me resulta, bueno, un cuento de Disneylandia, decir, no, las mujeres tienen todas las oportunidades, pueden llegar a todas partes y no necesitan ninguna protección especial. Pues mira, por algo será que la mayor parte del mundo no está de acuerdo contigo, porque en todos los países hay una ley especial de violencia contra la mujer y los menores, porque son exactamente por su condición de mujer las más vulnerables. La prueba, bueno, es el número de víctimas y además la imposibilidad de defenderse que tiene una mujer frente a un hombre simplemente por su capacidad física. Creo que hago una gracias, Lidia. Es el turno de Carla. Activa el micro, por favor, Carla. Gracias. Sí. Vamos, a mí lo que diga Naciones Unidas, Lidia, francamente me importa bastante poco.
porque Naciones Unidas forma parte de ese nuevo orden mundial, de la agenda globalista, y tiene unos intereses muy claros en favorecer determinadas ideologías. Entonces, ya partimos de que lo que diga Naciones Unidas me da bastante igual. Tú dices que la mujer, he ido tomando notas de lo que ibas diciendo, que la mujer queda fuera de los puestos de decisión, de las empresas, de la política, y reivindicas, claro, la más presencia de la mujer en esos puestos. Y yo te diría sobre este punto varias cosas. Yo creo que, en primer lugar, como tú has dicho, la mujer es madre y muchas mujeres eligen dedicar más tiempo a la maternidad, priorizar en la maternidad que en su vida profesional. Otras mujeres no pueden elegir, pero es un elemento que hay que tener en cuenta para después decir si la mujer accede a determinados puestos o no. En general y tradicionalmente, la mujer se quedaba al cuidado de los hijos y el hombre es el que se centraba más en su vida profesional. Has mencionado así de brecha salarial. Sobre esto sí creo que hay un bloque después, o si queréis lo hablamos después, pero esa reivindicación de la mujer en los puestos más relevantes, yo te preguntaría por qué. Yo lo que espero de las personas que me gobiernan o de las personas que están en una empresa, de los puestos importantes o no importantes, yo lo que exijo es el mérito y la capacidad. ¿Por qué tiene que haber más mujeres? ¿Por qué no más mujeres que hombres? Es que creo que decidir o opinar sobre estos puestos en función del sexo me parece completamente trasnochado y completamente ridículo. A lo que tenemos que aspirar, creo, como ciudadanos, como consumidores, como ciudadanos, teniendo en cuenta quién nos gobierna, es que estén los mejores. Y eso no tiene nada que ver con el sexo al que pertenezcan. Entonces, esa reivindicación de la mujer, es que tiene que haber más mujeres, ¿por qué? No, tiene que haber más personas válidas y punto. Has hablado de los asesinatos, que hay más asesinatos de mujeres que de hombres. Bueno, yo te digo que en España, objetivamente, no hablando de violencia doméstica, asesinatos, hay un 60% más de asesinatos de hombres que de mujeres. En el ámbito doméstico es verdad que hay más asesinatos de mujeres. En otros países hay muchos más asesinatos de mujeres. En España, en ese sentido, y en el mundo occidental, gracias a Dios, hay menos asesinatos de mujeres, pero que si un tipo de delito se comete más en unos que en otros, entonces la ley tiene que ser distinta. O sea, si roban más a X, a un colectivo, que a otro, entonces la ley tiene que ser distinta para ese colectivo. Me parece que una ley así es injusta, por eso, y creo que vamos a hablar después de eso, la ley de violencia de género, por muchas otras razones, además, es injusta. Que haya más asesinatos de mujeres, pero eso no tiene que conllevar un derecho penal de autor, como se da con la ley de violencia de género en España. Entonces, creo que en muchos países las mujeres lo pasan muchísimo peor que aquí, especialmente en los países musulmanes, donde el feminismo, por cierto, suele estar callado respecto a lo que pasa en países musulmanes. Pero creo que aquí, lo siento Lidia, pero creo que esa reivindicación de cómo hay unos asesinatos más, entonces la ley tiene que ser distinta. Como tenemos menos presencia en determinados puestos, y ya te digo, es que hay que tener en cuenta el factor de la maternidad, creo que por eso la ley no tiene que volverse injusta. Para evitar una injusticia o lo que vosotros entendéis como injusticia, la ley no tiene que ser injusta. Gracias, Carla. Adelante, Lidia, por favor, active el micro. Bueno, gracias. Claro, es que es muy difícil dialogar contigo, Carla. Te hablo de tú, supongo que no te importa, ¿verdad? Porque niegas la realidad. Y claro, si uno niega la realidad, ¿qué vas a discutir, verdad? Si tú te niegas la ley de la gravitación universal y dices que no te caes, pues no sé qué decirte, tendré que tirarte por un balcón, ¿no? Claro, si niegas la realidad de que hay 1 millón de mujeres más en paro que hombres, si niegas las cifras de la ONU, si te parece que la Organización de Naciones Unidas, pues no sé, es un grupo de desalmados o desnortados que hacen críticas porque les da la gana, pues realmente aquí este diálogo no tiene ninguna racionalidad, porque lo menos que nos tenemos que poner de acuerdo pues es en la autoría y en la autoridad de organizaciones internacionales que tienen miles de trabajando allí recogiendo los datos del mundo entero, ¿no? Claro, los permisos laborales, te he dicho hace un momento, que se piden en el 90%, claro que si niegas también la estadística española, pues ¿de qué hablamos?
tú hablarás de otro continente, hablarás de otro planeta, no hablarás de España. Los permisos laborales y el trabajo a tiempo parcial y los y las ausencias, vamos, las excedencias se piden fundamentalmente por las mujeres en el 90% y tantos para cuidar a los dependientes, los hijos en primer lugar y ahora ya son los padres y los enfermos. Estas son cifras universales. Si a ti no te importan, si a ti te parece que eso pues son cuentos de no sé quién, de personajes malvados que quieren fastidiar, pues ¿qué vamos a decir? ¿De qué manera vamos a dialogar? Yo solo te puedo repetir las cifras mundiales, las cifras españolas, y también espero que conozcas algún caso, que además siempre se reducen las cosas a las anécdotas y a los casos privados, pero conozcas algún caso de la mujer que ha dejado su trabajo, sus estudios o su promoción profesional por cuidar a sus hijos. Y se está pidiendo desde hace algún tiempo un permiso parental también para los hombres para que contribuyan, que tampoco creo que sea la solución. La solución es socializar el trabajo doméstico y la maternidad, porque los hijos tienen que ser de todos. Los hijos no son propiedad privada de los padres, que eso es lo que se cree por parte de algunos sectores, ¿no? Entonces, claro, con este criterio, pues los testigos de Jehová tendrán su propiedad privada, su pequeñito parque privado en el que enseñarán a sus hijos esos disparates que he oído de que no se pueden hacer transfusiones de sangre, y luego los musulmanes tendrán sus otras costumbres como la clitoridectomía, por ejemplo. Es decir, o pensamos en una sociedad avanzada, en una sociedad que reparta la riqueza de una manera justa y equitativa entre todos sus ciudadanos y que además sea solidaria y que además cuidemos a los que lo necesiten, o lo que seguimos es alimentando las sectas, las pequeñas sectas o grandes sectas que creen que tienen que hacer su vida por su cuenta y no tienen ni responsabilidad ni relación con el resto de la ciudadanía. Eso, bueno, yo creía que había pasado a la historia, ¿verdad?, después de la Edad Moderna, después de que empezaron a descubrirse muchas cosas. Y después de la Revolución Francesa, en que la enseña de libertad, igualdad y fraternidad se hizo universal. Pero si lo negáis, pues ¿qué vamos a hacer? Yo es que lo que veo es que no vamos a poder encontrarnos. Quizá en algún punto en el que no niegues la realidad como estás haciéndolo ahora. ¿Qué significa eso de que aquí la ONU no te interesa lo que diga? Pues chica, tú y los que piensen como tú, pues sois un grupito que estáis negando el planeta en el que vivimos. Muchas gracias, Lidia. Es el turno de Carla. Adelante, Carla. Bueno, cada vez somos más, Lidia, los que cuestionamos a Naciones Unidas y cada vez seremos más, pero a ver, varios temas que has tocado. A ver, los hijos, dices que no deberían ser de los padres, has hablado de sectas y tal. No, no, es que no es que sea una secta. Es que el artículo 27.3 de la Constitución reconoce el derecho de los padres a educar a los hijos según sus convicciones. Entonces, claro que los padres tienen que tomar decisiones sobre los hijos. No son del Estado, como decía la exministra Celá, y como dice gran parte de la izquierda. A mí me parece, la verdad, terrorífico que cierta ideología o la izquierda en general o en particular se crea que los hijos no son nuestros, sino que es el Estado o es cierta ideología quien les tiene que educar. A mí me da muchísimo miedo, porque es que si eso mismo se aplicara con una ideología que no le gusta a la izquierda, arderían las calles. Y estás hablando de estadísticas. Y yo sí, permíteme que no crea en las estadísticas, porque las estadísticas se hacen con un sesgo. Y aquí dirás que, bueno, ¿cómo nos vamos a encontrar en esto? Porque si yo no acepto la realidad, pero es que creo que las estadísticas no son la realidad. La realidad, por ejemplo, las estadísticas, cuando se habla de brecha salarial, lo que hacen es juntar grupo de hombres, grupo de mujeres en un determinado trabajo, hacen la media y, claro, es que la mujer, hay una brecha salarial porque la mujer cobra menos. Y eso no es verdad. En España, con un mismo puesto, no es verdad, con un mismo puesto de trabajo, trabajando las mismas horas, sea hombre o sea mujer, cobran lo mismo. Y aunque esté muy manido, si realmente hubiera una discriminación y una brecha salarial, todos los empresarios contratarían a mujeres. Y los sindicatos ya se habrían encargado de liar la parda y de cerrar muchísimas empresas si con un mismo puesto de trabajo y un mismo horario, la mujer cobrara menos. Eso no es verdad.
Lo que pasa es que en las estadísticas se mezclan cosas que son distintas, se mezclan churras con merinas, y es así. ¿Por qué en determinados casos la mujer cobra menos? Por lo que hemos hablado antes, de que la mujer en muchos casos tiene una reducción de jornada y tiene unas circunstancias distintas al trabajar porque se hace cargo de los hijos. Y por eso en Vox lo que reivindicamos es una ayuda para compatibilizar la vida familiar y la vida laboral y que se empiece a valorar de una vez la maternidad y que se considere como un bien. No sé cuánto tiempo me queda. Tienes un minuto y medio. Sí, y Naciones Unidas, claro, es que tú tienes como unas referencias que no es que neguemos la realidad. La verdad es la verdad, pero claro, para ti es una y para mí es otra. Y lo tengo que repetir, lo que puede opinar o lo que puede decir o lo que puede mandar Naciones Unidas, Lidia, yo creo que tú ves y tú sabes que Naciones Unidas es una organización que hoy por hoy tiene una ideología muy concreta que ha impuesto la agenda, bueno, ha impuesto en cierto modo, pero que los estados que han aceptado la Agenda 2030 para que el mundo cambie y se imponga una ideología muy concreta. Y entonces todo lo que venga ya desde ahí arriba para abajo, Naciones Unidas está financiada, porque bien está financiada, entonces hay unos intereses ahí económicos e ideológicos que espero que comprendas y que te parezca bueno como demócrata que haya personas que podamos, y partidos políticos y asociaciones, etcétera, que podamos disentir de lo que dice Naciones Unidas, porque no es ninguna religión, que yo sepa, no hay por qué creerse todo lo que, ni aceptar todo lo que diga Naciones Unidas, ni lo que nos imponga la Agenda 2030, y creo que tú, como luchadora durante muchos años de tu vida, te alegrarás de esa reivindicación de libertad. Gracias, Carla. Es el turno de Lidia. Adelante. Bueno, yo creo que te contradices desde el momento en el que en una intervención anterior has dicho que las mujeres no necesitan ayudas especiales ni programas ni protección porque están en igualdad de condiciones en el mundo laboral y en el mundo de la política, y ahora mismo acabas de pedir que vosotros, de decirme, de informarme, que vuestro partido está pidiendo ayuda a las madres. Por lo tanto, ya, ¿verdad? Aquí ya entra un criterio de protección y de ayuda que queréis implantar, supongo que porque las madres lo reclaman y porque supongo que en alguna medida sois sensibles a las diferencias y a los problemas que tienen estas madres. Mira, los hijos no son propiedad de la familia, ni en la Constitución, ni en la costumbre, ni en la legislación, ni en la política española, porque la educación de los hijos está socializada. La prueba es que tenemos un Ministerio de Educación que cada año publica en el Boletín Oficial del Estado el programa educativo que tienen que impartir todas las escuelas españolas. Naturalmente sigue la tendencia del partido que gobierna, que es el que influye, pero está aprobado por las Cortes, donde están representados todos los partidos. Y a partir de ese momento, ningún padre ni madre puede educar a sus hijos como le da la gana, porque ni puede dejar de llevarlos a la escuela, porque eso sería un delito, y la educación es obligatoria, y los hijos no se pueden quedar en casa con los papás enseñándoles lo que se les ocurra, y además, cuando van a la escuela se les explica pues los principios fundamentales de todo, de la ciencia, de la literatura, de la historia, de tal, no en función de lo que los papás crean. Eso se ha conseguido después de la Revolución Francesa, repito, a la que no te remites nunca. Bueno, y no estoy hablando de la Revolución Bolchevique, para que no te asustes. Estoy hablando de la revolución, de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. Entonces, la educación que se imparte en un país no la deciden los padres de los niños. La decide el Ministerio de Educación y el gobierno que tiene, según, naturalmente, unas elecciones que se han celebrado y que han llevado a unos partidos políticos a ocupar unos escaños.
cuando un padre lleve a su hijo al colegio y diga, mire, a mí no le enseñe que la Tierra es redonda y que da vueltas, porque yo creo en el que la Tierra es cuadrada y es verdad, los del terraplanismo. Y otros que digan que las teorías de Galileo, que de ninguna manera, pues le enviarán al psicólogo, le enviarán a un tratamiento psiquiátrico y además puede que le quiten la custodia del niño y se la pasen al Estado en la fórmula que tengamos, ¿no? En la comunidad o en el Ministerio de Asuntos Sociales. O sea que esa fantasía que estáis siempre repitiendo de que los hijos son propiedad de los padres los educan como quieren, además no lo aceptaríais si los educaran de forma que a vosotros nos gustara. Porque si fueran, claro, si resulta que tenemos escuelas donde se les explica que la mujer tiene que padecer la clitoridectomía, yo creo que a ti no te gustaría. Y con eso te estoy alabando, porque claro, eso es uno de los crímenes de feminicidio más graves que hay en el mundo. Entonces, hemos avanzado, de las teorías que tú estás exponiendo, hemos avanzado 2 siglos, ¿sabes? 2 siglos. Entonces, hemos avanzado en la socialización de todas las costumbres y de todos los derechos y de todas las necesidades de los seres humanos. Ya no se deja a la gente que viva como quiera, que explique lo que le dé la gana y que defienda el terraplanismo, porque eso no se acepta en ningún país civilizado. Muchísimas gracias, Lidia. Estamos leyendo aquí los comentarios también de la audiencia, están hablando de adoctrinamiento, quieren hablar también de custodia compartida, aparentemente lo que habían comentado con respecto al tema de la brecha salarial, más o menos sí se ha tocado por encima, y también proponen el tema del aborto, las visiones que tienen ustedes dos con respecto a este tema. Lo propongo por si quieren hablar de ello. Es el turno de Carla. Adelante, Carla, activa el micro, por favor. Gracias. No, Lidia, sobre la educación, bueno, primero te diría que la Revolución Francesa, que tú la pintas, fue la Revolución de la Libertad y la Igualdad. Cayeron muchísimas cabezas en la Revolución Francesa, o sea que hay que verlo con realismo, creo, lo que pasó en la Revolución Francesa. Pero como no es el tema, pues sobre la educación, lo has expresado muy bien, es que ya no se puede aceptar que unos padres eduquen a sus hijos como quieran, que puedan hacer lo que les dé la gana, es que eso es totalitarismo. Los padres son los custodios de los hijos y nadie está hablando, yo creo que estás mezclando cosas. Una cosa es que haya unos planes nacionales y autonómicos, que menuda tenemos también en España por culpa del Estado y las autonomías, que en cada comunidad hay un plan distinto para los colegios, pero una cosa son los contenidos científicos. Pues Colón descubrió América en el año tal, el cuerpo humano, el aparato digestivo está formado de tal, tal. Una cosa son los contenidos científicos y otra cosa son los contenidos ideológicos. Entonces, contenidos científicos es absolutamente normal y positivo que haya un plan, es más, debería haber uno, no 17 como hay en España, que haya un plan de educación, pero solo sobre contenidos científicos. Ya. Más de ahí, el Estado no tiene derecho, el Estado, ni ninguna institución, ni ninguna comunidad autónoma, ni ningún gobierno regional tiene derecho a entrar en contenidos ideológicos, porque para eso están los padres. Entonces, tú lo cuentas como algo horrible el que los padres puedan decidir, y sí, y los padres tienen que poder decidir a qué colegio mandan a sus hijos, y es positivo que haya distintos modelos de educación, refiriéndome a todo lo que no sean contenidos científicos, y que haya unos padres que puedan o quieran elegir este modelo de educación y que haya para otros padres este modelo, pero lo que no es aceptable es que, como ahora el Estado, y me ha hecho gracia que has dicho algo tú, que es de lo que yo te había dicho antes, que es, yo te he dicho, es que si eso se impusiera, si lo que digo yo se impusiera desde el Estado, te parecería horrible, y luego me lo has devuelto. Es que si ahora el Estado decidiera adoctrinar a todos los niños según el pensamiento de Vox, a ti te parecería horrible y yo lo entendería. Y yo creo que hay que respetar tu derecho a educar a tus hijos según tus convicciones y que tú el ideario de Vox no lo compartas y que pueda haber colegios que no contengan ciertas ideas que tú rechazas. Y creo que, por supuesto, que tú a tus hijos les transmites tus valores. Es que además es un derecho constitucional. Entonces, debatir sobre esto ahora...
pues me parece tristísimo. Y precisamente, claro, el feminismo y la izquierda siente que son los salvadores del mundo y que todo lo que se salga de ahí es malo y que disentir de eso hace peligroso al que disiente. Y a mí me parece al revés, me parece peligroso el que dice todo lo que se salga de lo que digo yo no se puede enseñar en el colegio, no lo pueden enseñar los padres porque es el Estado, el Estado con un pensamiento de izquierdas y con un pensamiento totalitario el que tiene que impartir los contenidos ideológicos. Creo que tú sabes que esto es totalitarismo y que por mucho que a ti este feminismo te guste, seas la fundadora del Partido Feminista y tal, yo no tengo por qué aguantar que mis hijos reciban la educación que propondría tu partido, o el Partido Socialista, o el Partido X. No tengo por qué. Lo único que podemos coincidir es en contenidos científicos. Lo demás, creo que tú, no sé si tienes hijos, pero yo creo que tú habrás querido educar a tus hijos según tus ideas. Gracias, Carla. Es el turno de Lidia. Activa tu micro, por favor. Mira, gracias. Carla, yo creo que lo primero que tienes que hacer es cambiar tu lenguaje. Porque decir que en España hay totalitarismo es un disparate. En España se celebran cada 4 años elecciones. Se presentan a la competición electoral una serie de formaciones políticas. Y acaba ganando quien les vota, a menos que también niegues que las elecciones son, bueno, limpias y que sale el candidato que se les ha votado. Y son esos, es decir, el poder del pueblo, el que lleva las leyes al Parlamento. Y las leyes se aprueban en el Parlamento según el número de votos que se consiguen. Y yo querría, mil veces he querido, que se aprobaran leyes que no he conseguido los votos para eso. Y ya está. Y entonces, ese mantra que tenéis desde el partido del totalitarismo, porque parece ser que nos gobiernan los bolcheviques en España, pues resulta ridículo, ¿eh? Completamente ridículo. Vamos, porque no se trata de adoctrinar ideológicamente, precisamente se trata de no adoctrinar ideológicamente. Se trata, porque España es un país aconfesional, no es laico, porque no se atrevieron, ¿verdad? El miedo que le teníamos al franquismo y a la historia pasada, pues llevó a una serie de contenciones entre todos los que redactaron la Constitución. Pero hay libertad religiosa, evidentemente, excepto si en esas confesiones religiosas se promueven delitos, como sería, y repito, la mutilación genital de las niñas, que se considera delito en España, y que tú estarás de acuerdo. Bueno, pues eso forma parte de los ritos religiosos de unas sectas, no todas, pero de unas sectas musulmanas que no vamos a consentir. Por lo tanto, también eso está tasado. Tampoco la libertad religiosa es absoluta, ¿verdad? Tampoco se puede quemar a las viudas como sucedía, espero que no sea ahora, como sucedía en la religión hindú. Entonces, el no analizar la realidad que estamos viviendo, la realidad de las elecciones, la realidad de un parlamento democrático, la de que las leyes se aprueban según la mayoría que se consigue en él, es cuando yo te digo que estás fuera de la realidad. Bueno, yo ahora quería introducir, para no seguir, porque seguiríamos un bucle, ¿no? Seguiríamos repitiendo lo mismo. Yo quería introducir esto de abolir la realidad, por ejemplo, con la ley trans. Y en eso creo que estaremos de acuerdo, ¿verdad? Porque uno de los problemas con los que nos encontramos, o que estamos tropezando desde el feminismo y desde, supongo, que un pensamiento sensato, simplemente, es el de que pretendan introducir en la legislación, además con el imperio que tiene la ley, que podamos cambiar de género, le llaman, puesto que no sé si pueden creer que se cambia de sexo, pero a partir de ese momento ya no hay hombres ni mujeres. Nosotras, como Partido Feminista, pues creamos un conflicto que me llevó a la Fiscalía de Odio y que también motivó que nos echaran de Izquierda Unida en la coalición donde estábamos, porque hicimos un comunicado en diciembre del 19 diciendo que no estábamos de acuerdo con esta ley. Sobre todo ya, bueno, puedo decir que es la guinda, porque todo lo que contiene la ley es disparatado. Pero la guinda era que iban a cambiar el lenguaje y que por tanto no iba a haber ni hombres ni mujeres, ni madres ni padres, sino progenitores gestantes y progenitores no gestantes. Entonces, ante el disparate, porque realmente yo ya
A veces he discutido con esos personajes que se presentan diciendo que son mujeres, ¿no? Disfrazados de ahí, y ya les he dicho, mira, lo único que no quiero es que me tomen el pelo, ¿verdad? Ya llega un momento en que después de tanta lucha política y tanta lucha feminista, lo único que quiero es preservar mi salud mental, ¿verdad? Y que no me hagan creer locuras, ¿verdad? Entonces, en este punto es en el que yo reivindico que el Estado tiene que legalizar, tiene que legislar, tiene que dirigir la vida de los ciudadanos con normas de racionalidad. Porque si no, nos encontraremos que según el caire, ¿no?, la tendencia ideológica del gobierno que tengamos, nos puede colar esta ley, por ejemplo, esta ley trans. Me callo ya porque veo que se me ha pasado el tiempo. No pasa nada, gracias Lidia. Importantísimo el tema que has introducido, evidentemente, y bueno, estaría muy bien que nos dijéramos a eso porque ya estaríamos en el último bloque de cada una y luego con los dos micros abiertos tendríamos otros 5 minutos. Están reclamando también la audiencia que se hable del tema de la custodia compartida, qué pasa con el tema del feminismo, que hay cierta resistencia con el tema de la custodia compartida o en un momento dado siempre se instrumentaliza a lo mejor el interés superior del menor y finalmente no se dan pasos realmente firmes en este aspecto. Así que, Carla, es tu turno. Gracias. Sí, pues bueno, sobre la ley trans, yo creo que estamos de acuerdo, Lidia y yo. Yo creo que es una ley que es una aberración, en parte porque, bueno, tiene muchas facetas, porque pretende que los niños, por ejemplo, puedan decidir si cambian de sexo. Sobre todo los niños que están en una fase vital, que están en proceso de cambio. Entonces se pretende permitir la mutilación, que además es irreversible en niños, en personas que todavía no están maduros. Lo más grave de la ley trans es que legisla sobre percepciones, sobre deseos, no sobre realidades. Entonces esto crea una inseguridad jurídica brutal, porque si todos podemos empezar a ser considerados legalmente como lo que creemos ser o lo que queremos ser, pero no sobre lo que somos. Y esto genera, que yo creo que Lidia lo ha comentado alguna vez, va a generar grandes injusticias, además de situaciones absurdas como pues que con la ley de violencia de género, si un hombre se declara mujer, ya no le aplica los perjuicios que tienen los hombres con la ley de violencia de género, e injusticias como, por ejemplo, en el deporte, que si un hombre se considera mujer, pues podrá competir con mujeres y obviamente un hombre tiene unas condiciones físicas distintas y mejores en muchos casos. Compartir espacios de intimidad, como cuartos de baño, como prisiones, como etcétera, etcétera, todo lo que se nos pueda ocurrir, lo que facilita que un hombre que quiera abusar de una mujer, pues lo tenga muchísimo más fácil. Pero en todo caso, como digo, lo grave es que se legisle sobre percepciones y no sobre realidades. Y aquí yo muchas veces me pregunto por qué solo es importante la autopercepción sobre el sexo y no sobre otros aspectos. O sea, si ya abrimos la puerta a que la realidad biológica o la realidad física no es relevante, o la realidad y punto, no es relevante, sino que lo que importa es lo que sintamos, pues ¿por qué no se aplica esto también a la autopercepción de edad, o a la autopercepción de personalidad, o a la autopercepción de situación jurídica? Si yo ahora me creo, es que esto puede llegar hasta el extremo más ridículo de que yo me considere la reina de Inglaterra y quiera que se me trate con honores de jefa de Estado, porque es que yo me siento así. Entonces, si ya legislamos sobre lo que sentimos y no sobre la realidad, esto abre la puerta a auténticas locuras. Y sobre todo, lo más grave, esto es la esencia, pero lo más grave es lo que se pretende hacer con los niños. Entonces yo creo que el Estado no está para legislar sobre deseos, sino para legislar sobre realidades, y por eso creo que es tan peligrosa esta teoría queer y esta teoría trans, que ahora habla de mujeres trans. Supongo que esto, Lidia, incidirá más en ello que en el momento en que un hombre se pueda ser tratado legalmente como una mujer. Pues lo que yo creo que consideráis las feministas que no estáis de acuerdo con estas teorías es que claro, esa opresión que han sufrido las mujeres, pues ya pierde valor si un hombre se puede meter en este saco. Y antes has hablado tú de otro tema que habían apuntado, la custodia compartida, no tiene nada que ver, pero para dejarlo un poco apuntado, para abrirlo para el siguiente punto, en Vox estamos a favor de la custodia compartida,
o sea, un cambio de tercio tan brusco, estamos a favor de la custodia compartida porque además creemos que es lo más justo para los menores, pueden estar un tiempo similar con sus padres, creemos que así dejan de percibir como conflicto un proceso de separación o como un proceso de divorcio y creemos que además, esto va por Lidia, a ver ella qué opina, sobre el tema de la mujer, creemos que un sistema de custodia compartida preferente facilita que la mujer pueda compatibilizar su vida laboral y familiar y creo que es la solución más feminista y más igualitaria. Gracias, Carla. Es el turno de Lidia. Adelante, Lidia. Es muy breve este diálogo, Gabriel, es muy breve. Los temas son de mucha enjundia y necesitaríamos mucho más tiempo. Yo voy a hacer un resumito de todo, ¿no? Yo lo primero que quiero que me cuente Carla es qué va a hacer Vox con esta ley trans. Porque nosotras estamos en primera línea de fuego y la prueba es que además ahora tenemos una camarada que os rogaría que la apoyarais, es Carla López Moya en Sevilla, que como se ha pronunciado también en contra de la ley, además diciendo que los menores tienen que ser atendidos psicológicamente cuando padecen esta disforia de género. La Junta de Andalucía, en la que gobierna el Partido Popular con el apoyo de Vox, la ha metido en un expediente administrativo, porque la ley andaluza permite que se inicien expedientes administrativos contra quien manifieste su expresión, porque la mujer no ha hecho más que hablar, no ha hecho más que expresar su opinión, que pueden llegar a una sanción de multa de 60 a 120 mil euros. Y yo esperaba que el gobierno de Andalucía, que ahora está en la línea católica y en la línea, yo pensaba también, de su sensatez, pues no pudiera iniciar una cosa semejante. Yo pido saber qué va a hacer Vox en estos casos. También en Madrid hay una ley de género que no se modifica y que no sé por qué caminos van a llevar. Y luego, pues respecto a la custodia compartida, ustedes creen que los hijos, como he dicho antes, son propiedad de los padres, son como una mercancía, ¿no? Entonces resulta que los padres se separan y la mercancía se divide, ¿no? Ya tenemos una casa, la dividimos, tenemos un lo que sea, unos bienes, tenemos una ropa, ¿no? La mitad para ti, la mitad para mí. Claro, esto resulta tan horrible para la educación y el desarrollo normal de los menores que parece mentira que ustedes lo defiendan. Yo creí que me iba a decir que no, porque el menor se convierte en un paquete, ¿no? Va una semana a casa de un padre y otra semana a casa de una madre. Si además normalmente hay otra pareja de uno o del otro, allí el trato que va a recibir va a ser, bueno, bastante desagradable. Y además están hablando siempre mal el padre de la madre, pero además se dan los casos más horribles, que son los de abusos sexuales de menores por parte de los padres o de malos tratos que no se tienen en cuenta. Esta generación que está sometida a la custodia compartida va a ser una generación psicópata. Y ustedes que la apoyan serán responsables también de ello. Porque lo primero que hay que ver, como es cierto, es el bienestar del menor. Pero el menor no necesita ir de una casa a la otra con una mochila, con lo poco que tiene. No necesita perder el entorno tanto doméstico, tanto de su habitación, de las costumbres que tenía, de los vecinos que conocía, de las tiendas que ha recorrido y de los amigos que viven cerca, para irse a la otra semana o el otro mes a otro entorno de esta manera. Esto solamente produce esquizofrenia. Y esto lo saben los psicólogos, que no les da la gana de decirlo, porque así quizá perderían algún puesto de trabajo. Ustedes no piensan en el bienestar del menor, ustedes piensan en la propiedad de los padres. O sea, los padres son el patriarcado típico, ¿no? El hijo es mío y yo hago con él lo que quiero. Y como ahora además los padres no quieren pagar las pensiones, porque cuando se daba la custodia a la madre con un régimen de visitas al padre, que además en la mayoría de los casos el padre gana más dinero que la madre, pues se le pagaba una pensión. Pero han encontrado la solución de ahorrarse el dinero. Ahora lo tenemos por mitad, tú y yo, y los dos lo mantenemos en ese tiempo y yo no te pago nada. Esto es absolutamente una conducta egoísta y además dispuesta a arrasar con lo que sea con tal de beneficiarse. Y lo último que ustedes piensan es en el menor.
El menor está convertido en una mercancía, en un ser que no tiene seguridad ninguna, que no puede quedarse en un solo sitio con la tranquilidad que a esas edades se necesita. Yo les ruego que lo piensen porque están cometiendo realmente un infanticidio. Gracias, Lidia. Ahora es el momento de abrir los micrófonos y, bueno, libremente tienen 5 minutos para dialogar, por supuesto. Gracias por la colaboración. Sí, Lidia, sobre lo que has preguntado en primer lugar del que hará que el PP andaluz, que tú lo dices que es católico y tal, pues yo creo que eso es lo que dicen ellos. Yo no me canso de repetir que el PP en todos los temas ideológicos hace una política muy de izquierdas y yo creo que si tú vieras, si las ves, te animo a verlas, las comisiones de igualdad, las comisiones de violencia de género del Congreso, el PP vota que sí a todo lo que propone la izquierda. Entonces, a mí me gustaría que ahí los españoles cambiarais un poco el chip de lo que hace el PP, porque yo creo que te gustaría mucho. Lo que leo en los periódicos, Carla, lo que leo, los discursos de Casado, me los he leído casi todos. Yo te animo, y yo veo los discursos de Ayuso, y luego lo que hace en la práctica no tiene nada que ver, y yo creo que lo que hace en la práctica te gustaría mucho a ti. A vos no le gusta, pero a ti te gustaría mucho, yo creo. Pero en todo caso, yo no voy a responder por el PP, porque no es mi partido. Pero sí que sé que Vox está absolutamente en contra de la ley trans y que siempre nos va a tener enfrente. Eso te lo digo. Y luego respecto a la custodia compartida, tú lo enfocas como dividir a los hijos. Y la custodia compartida no es tú a Boston y yo a California. O sea, no, a los hijos no se les divide. Significa, la custodia compartida implica que los hijos pasen el mismo tiempo con el padre y con la madre. A ver, partimos de una situación que es mala, que es que los padres, que la familia se rompe y los padres se separan. Y eso implica sufrimiento para los hijos. Partimos de que la situación de base es negativa. Eso es así. Pero ¿cómo podemos hacer para que el menor sufra lo menos posible? Pues en nuestra opinión, para el menor es bueno estar con el padre y estar con la madre, que tú en algún momento has dicho que ese es el patriarcado, que los hijos son de los padres. Me parece aquí mezclar todo un poco. Aquí estamos hablando de pasar el mismo tiempo con el padre que con la madre. Entonces, precisamente aquí no hay patriarcado que valga. Aquí, esta es la medida más igualitaria. Es que eso no puede ser. Es que, Carla, repito, ustedes no se enteran de la realidad en que vivimos. No se enteran. Eso no puede ser. No puede ser porque cada uno tiene un trabajo, se supone, y tiene unas obligaciones. Se puede repartir el tiempo que pase el menor con uno o con otro buscando soluciones, pero no la de que el niño se vaya de la casa con lo poco que pueda acarrear en una mochila cada semana o cada 15 días. Eso, lo que repito, parece que es que se están repartiendo los bienes. Igual que se reparten la casa y los muebles, se reparten el niño. Y eso no puede ser. Eso ustedes deberían consultar realmente a profesionales que fueran decentes y que dijeran, no, el padre puede pasar con el niño el fin de semana y las vacaciones y tener un régimen de visitas cuando pueda ir a visitarle, que normalmente los padres van poco a visitarlos porque tienen mucho trabajo y otras ocupaciones. Pero lo de que el niño pase el mismo tiempo, no, esto es un eufemismo que ustedes utilizan. Aquí lo que se trata es que el niño, como pertenece, y sobre todo al padre, pertenece a los padres, pues que se parta por la mitad y que por un lado vaya y por el otro vaya. Y así además se ahorran dinero. Lidia, eso, te comento que... Esa es una de las perversiones que tiene la custodia compartida. Lidia, porque realmente la madre siempre es la que gana menos dinero, la que se encuentra con menos posibilidades, la que ha cuidado además a ese hijo o esos hijos durante todo el tiempo de su infancia, porque eso me parece que lo podrás reconocer, ¿no? Que son las madres las que cuidan a los hijos. Sobre todo porque la madre... Resulta que el padre pues se lo lleva a que lo cuide a otra que normalmente tiene, o la madre, o la abuela, o una babysitter, porque él tiene mucho trabajo. O los padres no trabajan. Lidia, los padres están en casa cuidando a mí. Porque eso también es un disparate que podéis defender. Pero bueno, ahora resultará que son los padres los que le lavan el culo a los niños, los que le dan de comer y los que lo llevan Lidia, al colegio. Déjame hablar un poco, por favor. Sí. Yo creo que los primeros años de vida, en principio, los cuida más a los niños la madre, sobre todo por el tema de la lactancia. Espera, Lidia, pero déjame ahora hablar un poco a mí, por favor. Yo creo que yo sé que a ti lo que te preocupa es el bienestar de los niños. O sea, sé que tu intención es la mejor, pero yo creo que algunas cosas que dices, yo creo que se han quedado ya un poco antiguas. O sea, que estabas diciendo ahora, espera un momento, pero estabas diciendo antes,
y seguro que es la madre la que ha cambiado los pañales al niño y tal, y no el padre. Mira, es muy antigua la lactancia también, es muy antiguo para la lactancia. Es muy antiguo, es la realidad humana. Y lo que pasa es que la defiendes en cuanto a los trans, pero no la defiendes cuando se trata de perjudicar a los buenos padres, que para ti son los que tienen que defender. Mira, a mí me sorprende, como final, si me deja Gabriel, que tú seas tan antifeminista, porque tú no serías diputada y tú no estarías hablando aquí en este panel y no estarías escribiendo y no estarías ejerciendo de abogada si no hubiera habido feminismo, ¿sabes? A mí lo que me irrita, y ahora me irrita realmente, es que seáis tan ingratas, que en el siglo XXII o XXI en que estamos, seáis capaces de negar lo que el feminismo ha ganado para que las mujeres tengan un poco de dignidad, tengan trabajo y tengan dinero. De eso te estás beneficiando tú desde que naciste, porque estudiaste en la universidad, porque ejerciste de abogada, porque eres diputada y eres política. Y todo eso se ha conseguido con el esfuerzo, el sacrificio y hasta la vida de millones de mujeres que han estado luchando para que se acabara con el patriarcado antiguo que nos dominaba. Y eso me gustaría que lo reflexionaras, porque yo estoy segura de que eres inteligente y reflexionas, porque resulta de una ingratitud enorme. Bueno, ahora, gracias Lidia. Para terminar el tema de la custodia compartida, que creo que estamos hablando de clichés, de que los hombres no cuidan a los niños, etcétera, etcétera, que creo que eso ya no es así, y en todo caso permitamos a la familia que se organice como ellos consideren. Has hablado de que se puede dar lugar a la... Bueno, yo he apuntado aquí de lo que tú decías, que uno es que la mujer de él o el padre hable mal a los niños, de la madre o la madre al padre y tal. También me gustaría aquí sacar el tema de la alienación parental y de la violencia vicaria, que no sé qué opinarás tú, pero que me parece uno de los grandes problemas del feminismo, que solo reconoce la violencia vicaria como que solo es el hombre el que puede manipular a los hijos contra la madre. No, es el que los mata, es el que los mata, Carla. Porque si me sacas algún caso de mujeres que matan a sus hijos, pues cambiaremos el tono. Pero es el colmo que niegues que son los padres los que matan a los hijos. Porque una cosa es discutir ideología y otra cosa es discutir realidades. Claro. Gracias, un segundo. Ya se nos acabó el tiempo. Tengo que terminar, por favor. Venga, termina. Lo que quería decir es que, igual que defendéis que existe la violencia vicaria, existe la alienación parental, que porque la madre también puede manipular a los hijos contra el padre, y aquí asumir que solo es el hombre el que malmete, el que ejerce violencia, etcétera, es mentir. O sea, los hombres y las mujeres somos igual de buenos, igual de malos, igual de violentos, sí, igual de pacíficos, igual de amorosos, igual de odiadores. O sea, pues te repito, que tú eres beneficiaria de ese feminismo y que lo que pasa es que eres una ingrata porque no te ha dado la gana de reconocer. Con eso quería terminar, por favor, que yo agradezco al feminismo de hace 2 siglos que defendiera, y el de después, que reivindicara los derechos de la mujer que la mujer no tenía. Y eso, por supuesto, que hay que estar agradecidos al feminismo de entonces. Por supuesto que sí. Entonces, porque las mujeres tenemos que tener los mismos derechos. Déjame acabar, Lidia, por favor. Déjame acabar. Un segundo, por favor. Está ahora en muteadas porque, en principio, teníamos 2 minutos para terminar. Como ya estamos sobre la hora, vamos a dejarlo en 1 minuto de conclusiones, ¿ok? Para que nadie se quede con las ganas de hablar y que podáis terminar vuestras conclusiones como lo teníamos antes, ¿verdad? Por turnos cada una, ¿ok? Así que, Carla, activa tu micro y tienes 1 minuto para hacer tu... Eso, adelante. Bueno, adelante, Lidia, que para Lidia y para todos, que por supuesto que hay que estar agradecido al feminismo de entonces que reivindicara los derechos de la mujer porque las mujeres no teníamos los mismos derechos. Pero ahora las mujeres tenemos, en el mundo occidental, y estoy hablando ahora especialmente de España, tenemos los mismos derechos que los hombres. Reivindicar ahora más cosas no es justo, eso es pedir privilegios. Y no me llames ingrata, Lidia, porque a ese feminismo sí estamos agradecidas. Las mujeres tenemos que tener los mismos derechos que los hombres, pero ni más ni menos. Bueno, gracias. Que no resulta que no se pueden ejercer porque naturalmente las condiciones económicas, y dicho, y políticas y culturales lo impiden. Y el negar esto, repito, es negar la realidad. Y no sé qué impulso, es que a mí me sorprendes, me gustaría tenerte de amiga y poder comentar qué impulso te lleva a ti
a negar esa realidad en defensa de los hombres. No sé cuál es el motivo. Porque he visto muchas tragedias que tienes, claro. Pero bueno, naturalmente en todos los avances, en todas las luchas, siempre ha habido retrocesos y siempre ha habido reaccionarios. Y aquí nos hemos encontrado que, a pesar de que parecía que el feminismo avanzaba en una línea recta hacia conseguir la igualdad, pues estamos con un freno, con una oposición que naturalmente no beneficiará. No te beneficiará a ti y no te beneficiará a tus hijas si las tienes o las vas a tener. Porque muchísimas gracias, Lidia. Negar... Un segundito. Disculpa, que es que estamos ya sobre el horario. Desde luego, agradezco muchísimo este debate. Yo creo que de altísimo nivel, creo que ha sido un ejemplo de cómo se tienen que hablar las cosas cuando hay ideas contrapuestas. Hemos, por supuesto, entendido los argumentos. Creo que habéis tenido la oportunidad de exponer vuestras ideas. Por lo que estamos leyendo en los comentarios, ha desatado pasiones este interesantísimo debate. La gente ha participado muchísimo. Yo les agradezco muchísimo. Ha sido un honor realmente teneros aquí. Y bueno, voy a dar paso a Pedro y Mariana, que son nuestros anfitriones. Muchísimas gracias. Hola a todos, pues encantados de escucharlos, escucharlas, y bueno, creo que tienen... Un auténtico honor el escucharnos. Creo que tienen más de lo que se imaginan. Sí, sí, Mariana, adelante. Creo que tienen en común más adelante, de lo que se imaginan, ¿no? Y ciertas cosas difieren, pero al final... Las dos buscan el bien común, las dos tienen sus puntos de vista. Les quiero leer algunos comentarios. Tienen en común nuestras invitadas la belleza y la inteligencia. Eso, sí, inteligentísimas las dos. Está fuera de toda duda. Claro que sí. Bueno, algunos comentarios del público. Lidia, te felicito porque no... caes ante las iniciativas locas e ideológicas de que los niños puedan santas, lo que muchos colectivos feministas apoyan, esas cosas que son antinaturales y, como dices tú, anti verdad absoluta, ¿no? Felicitan por eso, porque muchos feministas están del lado de todo lo que dicen Naciones Unidas, de todas las leyes locas que hacen. También te felicitan por no caer en las locuras de las palabras y del lenguaje y ellas y tonterías de esas, porque lamentablemente las feministas caen en todo y vuelven y repiten y están de acuerdo con esas cosas, no saben diferenciar en muchos lugares, ¿no? Otro comentario me dicen, exactamente, Carla, los cuartos de baño compartidos son un peligro para las mujeres, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Lidia, ¿qué opinas de que hombres disfrazados de mujeres compitan en los deportes? Ya diste tu opinión. Me da gusto que estés, Lidia, contra esos disparates. Lidia, ¿qué opinas de que en la guerra y en Ucrania solo dejen salir a las mujeres y a los niños y a los hombres y los hombres que se queden a morir? El micro, por favor. El debate ya ha acabado, Mariana, es para despedirnos. Otro día seguiremos. Bueno, sí, muy bien. Realmente hay muchas cosas en las que podemos estar de acuerdo, sobre todo en que es posible debatir respetándonos. De que, ¿no?, hay otro feminismo distinto, de que podemos realmente dialogar e incluso llegar a ciertos acuerdos. Yo os agradezco que hayáis aceptado. Realmente hay que decir que otras feministas de otras corrientes, dejémoslo ahí, no quisieron aceptar, ¿eh? Por lo tanto, hay mucho más que hablar sobre feminismo, lo seguiremos haciendo. Y bueno, a pesar de que nuestra postura está clara, pues hemos querido darte esa palabra, Lidia, Carla, y bueno, ha sido un auténtico honor el teneros aquí con nosotros. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Juan Morán.
unos últimos comentarios de la gente y también gente de México. Muy, de otros países muy, que están... muy brevemente, porque ya estamos despidiendo, Mariana. Ok. Hoy en día, el Estado enseña cosas peores que el terraplanismo, pura ideología, son anticiencia. En México, los partidos utilizan a las pobres mujeres maltratadas y que han sufrido, las han engañado, las ocupan para hacer votos. No las ayudan en nada. Solo las utilizan para pedir aborto legal. No tiene nada que ver. Las maltratadas las ocupan para hacer montón, para pedir aborto. Y eso es anticiencia, dicen. Muy bien, muy bien. Bueno, hay muchos comentarios, muchos comentarios. Muchos comentarios que nos están haciendo. 450 mayoría, comentarios. 450 la mayoría son a los que nos mandan dirigidos a Lidia. Muy bien. La mayoría son dirigidos a Lidia, otros a Carla, en fin, nuestro público, Carla, nuestros amigos. A Carla la apoyan sabrán discernir, sabrán quedarse con sus opiniones porque... y nosotros. Permítame, Pedro, a Carla desde México dicen que la apoyan porque se fueron la gente a ver los índices de homicidios y de enero a junio del 2021, 14,000 homicidios eran hombres y 1,000+ mujeres, aunque se fueron a ver la gente estadística. Muy ¿no? bien, pues fuera ya de todo debate, vamos a anunciar nuestro próximo encuentro que va a ser sobre, espero... sobre la guerra de Ucrania, esta guerra que, bueno, deberíamos de haber empezado con un recuerdo hacia ellos, hacia las víctimas inocentes, hombres y mujeres y niños. No sabemos cuándo lo emitiremos, permanezcan atentos a nuestras redes sociales, porque queremos emitirlo con auténticos analistas dentro de pocos días, la semana que viene. Así que, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en unos días en un nuevo encuentro Familia, Vida, Libertad. Hasta pronto, muchas amigos. Gracias. Esperamos tenerlos aquí de vuelta. Estuvo muy interesante y queremos repetir esto. Saludos a todas. Adiós, Gabriel. Muchas gracias. Adiós. Nos quedamos aquí nosotros para despedirnos después del video. Vale. Nah.